El alcalde lleva a la Guardia Civil unos anónimos que considera podrían ser delito. Personal de empleo joven realiza talleres de animación a la lectura para escolares en la biblioteca. Medio millar de escolares participan en el programa de educación ambiental en Finca Alcaidesa. La agenda de turismo de febrero incluye 77 actos destacando las visitas guiadas. Adjudicadas por 1,4 millones las obras del vial de conexión del área logística Vía de Algeciras con el ferrocarril. Buenas, bienvenidos. Hoy es eh, miércoles eh, 4 de febrero y así empieza este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Vamos a empezar a ampliarles las noticias que acaban de ver en los titulares así el alcalde juan carlos de ha anunciado que ha trasladado a la guardia civil varios hechos que considera que podrían ser constitutivos de delito. el primer edil considera que en ese texto se ha traspasado la línea roja de la crítica democrática y se entra en la extorsión y el chantaje además de que se atenta contra su libertad a la hora de tomar decisiones como máximo jefe de la policía local. Ruiz Boyce ha recordado que ha recibido a lo largo de todo el mandato distintas críticas sobre las decisiones que ha tomado junto al teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, sobre la estructura organizativa de la policía local. El alcalde defiende dichos cambios como una fórmula de hacer el servicio más eficaz y de más calidad y subraya que siempre se había realizado bajo la más estricta legalidad. Estas críticas apunta ya ha llegado principalmente de partidos políticos y sindicatos, pero las considera que entran dentro del Estado de Derecho y de la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Sin embargo, los escritos anónimos, y en especial el del día 21 de enero, considera que más que advertencias son amenazas, extorsión y chantaje. Concretamente me refiero a las distintas diferencias, criterios que hay sobre las decisiones que este alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana han tomado con respecto a la estructura organizativa de la Policía Local. Unas decisiones libres y democráticas, amparadas siempre en la legislación y con la libertad que da la confianza que nos ofrecieron los ciudadanos de San Roque en junio del año 2011 para gobernar la ciudad de San Roque y para actuar con la libertad y con respeto a la ley de generar aquella estructura organizativa que entendamos que más eficaz y con mayor calidad va a prestar el servicio a las vecinas y a los vecinos de San Roque. Durante todo este periodo largo de mandato hemos recibido importantes críticas, críticas procedentes de distintos sectores del municipio, principalmente de partidos políticos y de sindicatos y también hemos recibido el apoyo mayoritario de muchos vecinos y vecinas y de muchos ciudadanos y ciudadanas que comparten esas decisiones. Toda esta cuestión de las críticas entra dentro de lo que es un estado de derecho, lo que es la democracia que afortunadamente vivimos en nuestro país y lo que es la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los vecinos y todas las vecinas, todos los ciudadanos, independientemente de la responsabilidad que ocupemos. Pero el pasado 21 de enero recibí una nota anónima en la que creo y considero que se superan las líneas rojas de lo que es la crítica democrática y se entra en la extorsión, se entra en el chantaje y se entra en otros capítulos que atentan de forma clara con la libertad de actuación que tiene el alcalde como jefe de la Policía Local del Municipio. Entiendo que ese anónimo que trata de amedrantar o de cambiar una decisión, concretamente afecta a la decisión que alcanzó el Gobierno de convocar una plaza de inspector de la Policía Local, una decisión que impulsa a este alcalde, que comparte de forma mayoritaria el Gobierno Municipal, y que estamos realizando dentro del cauce legal y con el procedimiento administrativo que exige la ley. Por tanto, esta situación que, como digo, supera esas líneas rojas, que a veces, de forma anónima, se han venido reproduciendo otro tipo de advertencias que a lo mejor pueden ser consideradas como tipificados como delitos, porque en lugar de advertencias pasan a ser amenazas pasan a ser extorsión o pasan a ser chantaje, han sido puestas a disposición esta misma mañana de la Guardia Civil para que pueda valorar, estudiar e investigar la procedencia de esas notas anónimas y otras actuaciones que tanto el concejal de Seguridad Ciudadana como este alcalde viene sufriendo en las fechas en las que llevamos en el mandato municipal. Por ello ha puesto a disposición de la Guardia Civil esos anónimos para que puedan valorar si constituyen delito e investigar su procedencia. Personal contratado a través del Plan de Empleo Joven ha continuado este miércoles realizando talleres de animación a la lectura para escolares en las bibliotecas de San Roque. La teniente de alcalde de bibliotecas, Pilar Núñez, ha estado presente en esta primera jornada. En total se van a realizar 16 actividades en varias bibliotecas de la ciudad destinadas a alumnos de infantil, primaria y secundaria de todos los centros educativos del municipio a los que se le ha ofertado esta actividad. De acuerdo con la edad de los alumnos, los trabajadores del plan de empleo joven adaptarán las explicaciones y las actividades que puedan ser desde cuentacuentos a técnicas de estudio, pasando por el funcionamiento de la biblioteca. Pilar Núñez ha señalado que este programa de animación a la lectura está adaptado a las edades de cada grupo de alumnos y servirá para que los niños tengan un mayor interés por las bibliotecas, aprendiendo sus ventajas. Bueno, pues nos encontramos en la biblioteca de San Roque Casco, pues con 16 actividades que han preparado pues los empleados menores de 30 años, dos empleados que tenemos aquí con nosotros y que están realizando pues una buena labor con este tipo de actividades. Estas actividades que son destinadas pues a infantil Primaria y a secundaria. Cada uno, pues, eh, cada actividad pues, está preparada para, para cada tipo de alumno. Los 104 jóvenes de entre 18 y 29 años del municipio de San Roque, que han sido contratados a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía, han comenzado sus seis meses de trabajo. El Ayuntamiento de San Roque recibirá casi 770.000 euros de la Junta de Andalucía para este fin. El primer edil, Juan Carlos Ruiz Boys, recordó que gracias al plan de Empleo Joven que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía se ha incorporado un total de 104 jóvenes de entre 18 y 29 años para llevar a cabo 18 líneas de actuación. Los contratos se incluyen en la línea Cooperación Social y Comunitaria que se divide en 18 proyectos que se agrupan según las funciones y actividades que desempeñarán los jóvenes empleados. En la mañana de este miércoles se ha iniciado el programa de actividades de educación ambiental promovido por la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con la Delegación de Educación, con la finalidad de continuar mostrando los entornos naturales de nuestro municipio, sus recursos, flora, fauna, además de concienciar a los más pequeños sobre el respeto hacia nuestro medio ambiente. Casi medio millar de alumnos van a participar en este programa que está dirigido al alumnado de educación infantil, primaria y educación secundaria de todos los colegios de San Roque, al profesorado y a los padres que voluntariamente quieran participar en alguna de estas actividades. Para el profesorado, este programa proporciona un recurso educativo adaptable a los distintos proyectos curriculares de los centros. Las visitas al Complejo de Educación Ambiental de la Finca de la Alcaidesa se han iniciado en la mañana. De este miércoles, con la participación de unos 40 niños de quinto de primaria del Colegio Taraguilla, acto en el que han estado presentes los delegados de Medio Ambiente José Vera y Educación Mercedes Sánchez. La concejal de Educación declaró que estos programas municipales tienen mucha importancia porque los alumnos disfrutan de este magnífico paraje y aprenden a cuidar y disfrutar su flora y su fauna. Eh, aquí nos encontramos esta mañana, como bien ha dicho eh, el compañero Pepe Vera, en el Centro Medioambiental Alcaidesa, acompañando al colegio de Taraguilla, que es el primero de los colegios que vienen a visitar sus instalaciones y sobre todo su entorno. Tenemos que entender que, que es importante que, que conozcamos la naturaleza y no hay nada mejor, el mejor camino para, para poder pues quererla y sobre todo cuidarla. Eh, conocer su fauna, conocer su, su flora, eh, disfrutar de este. De este paraje tan bonito que disponemos aquí en San Roque también y hacer esa ruta en el que la parte educativa es la principal, ¿no? Para eh, que los niños se sensibilicen al respecto los más jóvenes, ¿no? Que ellos son los que van a heredar en definitiva pues en un futuro estos espacios y aprender a conocer las cosas eh, ayuda a, a amarlas también, ¿no? Y a preservarlas, que es lo importante. Y ese es el fundamento de estas actividades eh, que promueve principalmente la delegación de, de Medio Ambiente y, por supuesto, siempre la, la delegación de, de Educación apoya. Y, y aquí estamos, pues, para promoverla y para ponerla en valor. Tras saludar a los alumnos y profesores, José Vera ha señalado que es importante que los niños vayan tomando conciencia medioambiental y conozcan la flora y fauna de esta finca, que tiene una gran riqueza, lo que redundará en un mayor fortalecimiento del sistema medioambiental. Bueno, pues estamos aquí en la alcaldesa en una campaña que organiza desde los técnicos de Medio Ambiente en colaboración con la Consejería de, de Educación eh, para que los niños de, de San, del término de San Roque y de San Roque Municipio pueblo pues conozcan algo más la fauna, la flora y, y bueno y toda la masa forestal que eh, tiene la finca de la alcaldesa. Con los esto de que bueno, vayan tomando conciencia medioambiental, que yo creo que es una tarea importantísima de cara al futuro, que no solamente nosotros los adultos, sino los niños, vayan tomando conciencia que el medio ambiente es el pulmón de nuestra vida, por lo tanto el pulmón del planeta. Y contra más acerquemos a estos niños al conocimiento de la fauna y flora de su entorno, pues yo creo que mucho más garantizado tendremos que nuestros sistemas medioambientales cada día estén más fortalecidos y estén más protegido Por lo tanto, vamos a seguir trabajando desde... La delegación de medio ambiente, con los técnicos que están al frente de ella y con eh, la concejala de, de educación, vamos a seguir en la línea de esa visita guiada a la finca de la alcaideza y esperemos que los niños pues, aprendan a través de sus monitores todo lo que de valioso tiene conocer nuestros montes, conocer nuestra oh, eh, fauna, conocer nuestro entorno. La jornada se inició a las 9 de la mañana con la recogida de los niños en el colegio y traslado en autobús hasta la finca, donde permanecieron realizando las actividades hasta la una de la tarde para trasladarse de nuevo al colegio. Estas visitas, que se continuarán hasta mediados de marzo, son posibles gracias a que el ayuntamiento pone a disposición de los colegios cada año en torno a 400 plazas gratuitas para que los alumnos puedan disfrutar de una jornada de mañana en esta finca, realizando senderos guiados y practicando el tiro con arco y la escalada. La finca, propiedad de la Junta de Andalucía, es uno de los tesoros mejor guardados del municipio, con una superficie de 1.500 hectáreas de hábitat natural de gran valor ecológico. La agenda de turismo en este mes de febrero tiene 77 actividades. Hablaremos de ello después de la publicidad. La masa de aire muy fría proveniente del interior del continente europeo, que provocará un acusado descenso de las temperaturas con valores por debajo de los normales en gran parte del país, afectará también al campo de Gibraltar, que además contará con viento de poniente, lo que hará que la sensación térmica de frío sea aún más acusada. Además, la Agencia Estatal de Meteorología da avisos en el estrecho por vientos costeros con intervalos de oeste fuerza 7 al este de Tarifa, tanto para miércoles como para jueves. Las temperaturas mínimas el jueves se quedarán en 6 grados, situación que se mantendrá hasta el próximo domingo. Protección civil y emergencias recomiendan a los ciudadanos llevar la ropa adecuada, siendo mejor ponerse varias prendas una encima de otra para que circule el aire, evitar la entrada de frío en los pulmones y no realizar ejercicios físicos excesivos, ya que el frío no es bueno para la circulación. En cuanto a las viviendas, es muy importante evitar la intoxicación producida por braseros de carbón picón o estufas de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. La subdelegación del Gobierno en Cádiz ha aceptado la renuncia de José Cabrera como coordinador de la Administración General del Estado, de la AGE, en el Campo de Gibraltar. Cabrera había presentado su renuncia al cargo en agosto de 2014, con el fin de centrarse en sus cargos orgánicos dentro del Partido Popular. El cese ha sido aceptado con fecha del 30 de enero de este año, por lo que retornará a tiempo completo como vicepresidente primero de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, vuelve a reclamar la apertura de diálogo con España para decidir el futuro del peñón. Aún así, insiste en que este pasa por los gibraltareños. Unas 200 personas han asistido al desayuno informativo ofrecido en el Hotel Palas de Madrid, un acto organizado por el gobierno de La Roca. Picardo ha criticado a España por la actual ruptura de todos los puentes y ha apostado por los foros ad hoc entre los gobiernos británico, español, gibraltareño, andaluz y distintos representantes representantes del campo de gibraltar solo como fórmula transitoria y paralela al foro tripartito el ministro principal ha dejado claro que su gobierno no renuncia a ese foro tripartito entre los gobiernos británico español y gibraltareño al mismo nivel instaurado por el gobierno de zapatero y liquidado por el de rajoy el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó este martes la renovación de la concertación de 713 plazas de atención residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia en 12 municipios de la provincia de Cádiz, por un importe total de 14,8 millones de euros para un año. En la comarca afecta a centros de Algeciras, la línea y los barrios. Las modalidades que se concertarán son las siguientes: viviendas tuteladas con unidad de estancia diurna con terapia ocupacional, viviendas tuteladas sin este servicio y residencias con unidad de estancia diurna y terapia ocupacional para personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual y alteraciones de conducta, trastornos autistas, discapacidad física y visual. Mañana jueves 5 de febrero a las 20 horas en la sede de Elegido tendrá lugar la presentación de Marina García como candidata del Partido Popular de San Roque a las elecciones municipales de mayo. En el acto se contará entre otros miembros del partido con la presencia y participación del presidente provincial del Partido Popular Antonio Sanz, de la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, del alcalde de la Geziras, José Ignacio Landaluce, del presidente de la Diputación Provincial de Cádiz José Loaiza, y del alcalde de Bejer, José Ortiz. Por otra parte, la Galería Municipal de Arte Ortega Brú acogerá a partir de este jueves también una exposición de fotografía titulada Momentos Fílmicos, que recoge fotogramas de las películas del director sanroqueño Esteban Gallego. Se trata de una actividad paralela a la 37 Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, festival que dirigió el mismo Gallego hasta 2013. La muestra se inaugurará a las 20 horas y estará abierta hasta el próximo día 20. Se trata de 18 cuadros que recogen en fotogramas de la extensa filmografía del San Roqueño que se inicia en 1978 y se extiende por ahora hasta 2014. Seguimos. Un total de 77 actos se incluyen en la Agenda de Turismo de Febrero que ha sido presentada por la Teniente de Alcalde Delegada de este departamento, Dolores Marchena. Destacan, como cada mes, las visitas guiadas y las rutas gastronómicas, pero en especial las relacionadas con el turismo rural y de aventura. Las 77 citas diferentes se dividen en 26 actividades de turismo rural y aventura: 18 visitas guiadas a Cartella y San Roque, 18 rutas guiadas de tapas, 14 torneos de golf confirmados y una conferencia de nafas de la frontera en inglés. La Edil ha destacado que suponen más de dos actividades por día en febrero, en especial las relacionadas con las visitas guiadas y de tapas y el turismo rural y de aventura. Vamos a contar con un total de 26 actividades diferentes en cuanto a turismo rural y de aventura. Quiero destacar, por ejemplo, la, las visitas que tenemos programadas y citas programadas en cuanto al río, por ejemplo, Guadiaro. También concretar la celebración del Día Mundial de los Humedales, una convivencia que lleva además la posibilidad del avistamiento de Aves, que como saben está situado en, el, en la estación ambiental Madre Vieja en San Roque, y así múltiples actividades hasta un total de 26 actividades. Continuamos también durante el mes de febrero con 18 visitas guiadas, en este caso se centran en el yacimiento arqueológico Cartella y también a los distintos espacios culturales del municipio. Continuamos también manteniendo como fuerte en nuestra agenda de turismo del mes de febrero las 18 rutas guiadas de la TAPA que engloban a todos y cada uno de los establecimientos gastronómicos de nuestro, de nuestro municipio y que estamos potenciando junto con las anteriores visitas guiadas culturales. También vamos a mantener en esta agenda de turismo de febrero una conferencia con DIFAS de la frontera saben que colaboramos de forma muy directa en varias de las actividades que organizan y en este caso pues la aportamos y damos también difusión en nuestra agenda de febrero. En el apartado de turismo cultural, todos los días menos lunes y martes a las 10 y a mediodía, hay una visita guiada al casco histórico de San Roque, organizado por la Oficina Municipal de Turismo y al enclave arqueológico de Cartella. En el apartado de turismo gastronómico, todos los días menos lunes y martes a las 13 horas, hay rutas guiadas de la tapa organizadas por la Oficina Municipal de Turismo en Guadiaro, en la Estación de San Roque, en Campamento y Puente Mayorga y en el casco histórico de San Roque. En lo que se refiere a Turismo deportivo hay 14 torneos de golf durante todo el mes en el Campo de Golf Municipal La Cañada, Real Club de Golf Sotogrande, Almenara Golf Sotogrande y Golf Alcaidesa. Destaca también el miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana en San Roque Club una conferencia en inglés a cargo de Anne Anderson titulada Espíritu Nórdico, Greg Ibsen y Munch. Esta conferencia está organizada por Defas de la Frontera y colabora la Oficina Municipal de Turismo de San Roque. El vicesecretario provincial del Partido Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aplaudido el hecho de que la Junta de Andalucía adjudique por 1,41 millones de euros la ejecución del vial del sector 2 de La Zal, con la terminal ferroviaria de San Roque, enclavada en la línea Algeciras-Bobadilla y, pertene y perteneciente a los corredores europeos Atlántico y Mediterráneo. Ruiz Boix ha señalado que la apuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta es clara y decidida, puesto que es consciente de que esta infraestructura se construye para asegurar la intermodalidad entre la infraestructura logística y la ferroviaria. Este vial reforzará la intermodalidad entre el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril, al facilitar el acceso de vehículos industriales a las instalaciones de la estación ferroviaria. En el día de ayer, Conocíamos que licitaba la conexión de la SAL de la estación de San Roque a la vía de tren por un importe adjudicado de más de 1.400.000 euros y, por tanto, creo que la apuesta del Gobierno andaluz es clara hacia que la Algeciras Pobadilla y la SAL tenga los mejores servicios, las mejores prestaciones y podamos hacer de esa zona una zona atractiva que permita la instalación de empresas que generen riqueza y que generen empleo. Y con respecto a la discriminación, se ha puesto muchas veces en valor, y hay que recordarlo. Los cuatro presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Partido Popular del señor Rajoy pintan en los presupuestos más de 4.000 millones de euros para el corredor levantino, para la zona valenciana y catalana, y pintan únicamente para el corredor andaluz, las estiras bobadilla. 64 millones de euros, de forma que solo había un millón en el 2012, 13 millones en el 2013, 50 millones en el 2014 y los mismos 50 millones se trasladan al 2015. Por tanto, estamos hablando únicamente de 64 millones de euros, que es una cantidad ínfima al lado de los más de 4.000 millones del Corredor Levantino, pero además hay que decir que no han invertido ni un solo euro. Nos anuncian licitaciones, nos anuncian alguna adjudicación por importe siempre inferior al presupuestado, la última de unos 7 millones de euros, pero la realidad es que no se ha comenzado y no se ha hecho nada porque no hay interés. Y ahora nos hablan de que tienen que realizar algunas expropiaciones, expropiaciones que podrían haberse comenzado en el año 2011, hace ya casi cuatro años de legislatura, casi cuatro años de mandato del señor Rajoy y la colocación de traviesa en esa vía es cero, los metros de vía construidos son cero, los metros de electrificación son cero, y la inversión realizada en euros durante este tiempo en la vía estira bobadilla es cero. Dado que el nuevo trazado ferroviario de estas obras inutilizará el actual acceso viario a la terminal, la Consejería de Fomento y Vivienda ha de construir este vial. La empresa Fonsan Gestión y Construcción SL será la encargada de su ejecución. Tendrá una longitud de 740 metros y se le dotará de alumbrado público, canalizaciones de suministro eléctrico de media tensión y de telefonía, además de otras instalaciones en previsión del uso de la zona intermodal en un futuro próximo. No obstante, para el uso a pleno rendimiento del área logística de la Bahía de Algeciras en su intermodalidad con el ferrocarril, es, es necesario que el Ministerio de Fomento ejecute en su totalidad las obras de la línea Algeciras-Bobadilla antes de 2020. El calendario de ejecución y su correspondiente financiación están siendo objeto de debate estos meses en Bruselas, en el seno de los foros sobre los corredores Atlántico y Mediterráneo. Mañana jueves finalizan las sesiones de proyecciones de la 37 ª Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, antes de la gala de entrega de premios que tendrá lugar el viernes. Así, en el Teatro Juan Luis Galiardo se podrán ver 12 cortos andaluces, dos de ellos realizados por directores sanroqueños. Hay que recordar que esta noche se proyectan 13 cintas nuevas, nueve españolas, una japonesa, otra alemana y una coproducción hispano-británica. Esta actividad está organizada por la Delegación Municipal de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. La organización tuvo que seleccionar de entre los 1.178 cortos presentados al certamen los 50 que finalmente entran en concurso. Estos 50 cortos optan a seis premios. Los principales, el premio cineasta Esteban Gallego al mejor cortometraje, consistente en 3.000 euros y trofeo, el premio Cepsa al mejor cortometraje votado por el público, consistente en 2.000 euros y trofeo, o el premio Quinova a la mejor fotografía, consistente en la creación de un DCP para un cortometraje valorado en 1.000 euros y trofeo, realizado en cerámica de sargadelos. Además, se otorga el premio Hotel Holiday Inn al mejor director español, consistente en un fin de semana en cualquier hotel de la península ibérica para dos personas. El premio RTVA a la creación audiovisual andaluza, consistente en el trofeo El Dilema, que se otorgará al mejor realizador andaluz. Y el premio ASFAN, de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, al mejor director andaluz, que consiste en la entrega de un trofeo. Este año se están realizando dos actividades complementarias a las proyecciones. En concreto, una exposición fotográfica y un encuentro de cineastas con alumnos. La exposición fotográfica correrá a cargo de Esteban Gallego, el creador y director del certamen hasta el año 2013, titulada Momentos Fílmicos, que podrá verse del 5 al 20 de febrero en la Galería de Arte Ortega Bru. Por otro lado, tiene lugar un encuentro de cineastas con alumnos de San Roque, que está coordinado por el director Campo Gibraltareño Miguel Becerra y que se celebra del 2 al 19 de febrero. thank <laughs> you En tiempo de deportes comienza la cuenta atrás para la decimoséptima edición de la Gala del Deportista San Roqueño 2014 que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Teatro Juan Luis Galiardo al mediodía. Deportistas y entidades recibirán el galardón que otorga anualmente la Delegación Municipal de Deportes de la Ciudad de San Roque por los logros conseguidos durante el año anterior. Un año más, la empresa municipal Multimedia se encarga de la puesta en escena de la ceremonia de los premios del deporte sanroqueño. En estos días se ultiman los detalles de los vídeos y otros contenidos que se ofrecerán durante la gala que será presentada por Beatriz Terol. En esta la decimoséptima edición de la gala del deportista sanroqueño, el jurado ha tenido una dura labor ya que se presentaban numerosas candidaturas, todas ellas con méritos más que suficientes para lograr galardones. Y es que el deporte sanroqueño ha demostrado durante 2014 que sigue en alza en un nivel notable, como lo demuestran los recientes éxitos de numerosos jóvenes del municipio en las más variadas disciplinas. En esta nueva entrega la delegación municipal de deportes del Ayuntamiento de San Roque anuncia que se concederá premios a la mejor entidad colaboradora, mejor club de deporte base, premio comarcal del deporte, mejor centro docente, mejor acontecimiento deportivo, incidencia en la imagen de la ciudad, al juego limpio, mejor club con logros deportivos a nivel regional o superior, deportista revelación, mejor técnico deportivo, mejores deportistas femenino y masculino en deportes colectivos y mejores deportistas femenino y masculino en deportes individuales. Posteriormente se entregarán los reconocimientos Especiales y el galardón especial Una vida dedicada al deporte. Así está previsto que finalice el acto. El pasado sábado, 31 de enero, y organizado por la Delegación Malagueña de Atletismo, se realizó un control de pista cubierta en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. Allí se dieron cita a un buen número de atletas de toda Andalucía en busca de marcas mínimas para poder competir en los distintos campeonatos de Andalucía de pista cubierta que se avecinan. Compitieron un total de 11 atletas sanroqueños de las categorías Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Junior. En general las clasificaciones fueron muy satisfactorias, unos muy buenos resultados de los pupilos de Antonio Díaz. En la categoría Levin, Laura Chávez Guerrero compitió en 60 metros, ocupando una primera posición. En Salto de Longitud quedó en segunda posición. Se sitúa con estas marcas entre las tres primeras del ranking andaluz. Silvina Ruiz Carratalá también compitió en 60 metros y Salto de Longitud. En ambas pruebas ha superado sus marcas personales. En categoría infantil, Carmen Collado Román realizó un formidable concurso de salto de longitud, quedando en segunda posición y situándose entre las cinco primeras del ranking andaluz. En 60 metros realizó una marca muy cerca de la suya personal. Dunia Amor Sánchez quedó tercera en triple salto y también participó en 60 metros lisos. En ambas pruebas mejoró su marca personal. Yolanda Chávez Guerrero compitió en salto de longitud y estuvo muy cerca de estar en los saltos de mejora. En 60 metros hizo una marca mejorando su registro personal. Narayani Guerra Moreno quedó quinta en triple salto mejorando su anterior marca. En 60 metros pulverizó su anterior marca. Elena Menéndez Espinosa realizó un formidable concurso de lanzamiento de peso, ocupando una cuarta plaza y quedando muy cerca de la marca mínima para el andaluz infantil. En la categoría cadete, Marta Victoria García Trevijano Sousa compitió en 60 metros, donde quedó en segunda posición y está situada entre las cinco primeras del ranking andaluz. En la categoría juvenil, Miquel Segovia Díaz corrió en 200 metros lisos, quedando segundo en su serie y realizando una marca mejorando su anterior registro. Adolfo Aldana Bilbao también lo hizo en 200 metros lisos, quedó segundo en su serie. En la categoría junior, Isidro Arias Sánchez corrió en 200 metros lisos, realizando una mala carrera ya que su especialidad son las carreras con vallas. También se celebró en horario de tarde el Andaluz Sub-23, con la participación en la prueba de 60 metros vallas de Claudia Aldana, que no pudo pasar a la final por un tropiezo en la segunda valla. Muy valiente ha sido la atleta sanroqueña que se presentó a la prueba, a pesar de llevar un mes sin entrenar por estar inmersa en los exámenes de la universidad. Los más jóvenes del Club Natación San Roque han vuelto a demostrar su constante ascensión con un puñado de buenos resultados obtenidos el pasado sábado en Tarifa. Se trataba de una prueba del Campeonato de Andalucía Benjamín y Alevín que se nadó en piscina de 25 metros y que disputaron deportistas de todo el campo de Gibraltar y de Estepona. La prueba de los 50 metros libres femenino fue dominada por nadadoras sanroqueñas. Así, Natalia Burreco quedó primera mientras que María Ruiz y Alba Bermejo acabaron cuarta y quinta. Jorge Rojo también logró el primer puesto en los 100 estilos masculinos, siendo segundo en los 200 libres. Pablo García también obtuvo un destacado segundo puesto en 50 libres, mientras que Sandro Rico fue quinto en 50 mariposa. En cuanto a los relevos, el 4x50 mariposa fue para las nadadoras sanroqueñas, mientras que en el 4x50 braza masculino quedaron terceros. La próxima cita del andaluz para el Club Natación San Roque será el próximo 14 de febrero, cuando se celebre en los barrios una nueva prueba de categoría absoluta. Y así ponemos el punto y final en este tiempo informativo es jornada de miércoles. Nos despedimos, les deseamos una feliz jornada lo que resta de ella. El alcalde lleva a la Guardia Civil unos anónimos que considera podrían ser delito. Personal de empleo joven realiza talleres de animación a la lectura para escolares en la biblioteca. Medio millar de escolares participan en el programa de educación ambiental en Finca Alcaidesa. La agenda de turismo de febrero incluye 77 actos destacando las visitas guiadas. Adjudicadas por 1,4 millones las obras del vial de conexión del área logística Vía de Algeciras con el ferrocarril.